soy Blanca Roa en su estudio. Gracias por acompañarme hoy. Hoy vamos a hacer una pintura y mientras nos damos una platicadita. ¿Ok? Bienvenidos. Esta es la segunda parte. Hola, pues ahora vamos a platicar un ratito mientras termino este cuadro de las piñatas. Con todo esta que se avecina, que es el Día de Muertos, que es muy popular gracias a la película Coco, pues se me hizo muy de acuerdo a la época hacer unas piñatas. Estos cuadros los estoy poniendo, están en exhibición en Capitola, California. Mi hija me hizo el favor de exponerlos en su salón, que está en el mall de Capitola. Ojalá tengan oportunidad. Están allá exhibidos varios de mis cuadros si gustan ir a verlos. Pues bueno, con esto del Día de Muertos quería entrar un poco en este detalle. Siempre he estado cautivada con las cosas de los misterios y de las tradiciones y leyendas de México. Y con este del Día de Muertos, gracias a esto, como les decía, la película Coco describió muy claramente de qué se trata nuestra tradición. El Día de Muertos para nosotros es muy importante, puesto que es el tiempo en el que nuestros antepasados bajan a la tierra y conviven con nosotros. Se supone que cuando nosotros ponemos el altar de muertos, ponemos ahí fotos de nuestros ancestros, como nuestros abuelos, nuestros tíos o las personas que murieron antes que nosotros, y les preparamos comida de la cual ellos gozaban. Cuando el Día de Muertos se abre las puertas del purgatorio o del cielo o de donde quiera que estén, bajan y se pueden ellos convivir con los vivos. En México nuestra tradición nos dice que si nosotros no ponemos el altar de muertos, tal como dice la película, empezamos a perder esa conexión que tenemos con nuestros ancestros, que es muy importante. Todo lo vivido, todo lo pasado por ellos nos da un parámetro para cambiar o para mejorar o para dejar igual. Este día bajan y pueden disfrutar por un día de la vida y de cómo están actualmente su familia. En esta temporada, pues procuramos tener nuestro altar con las, cosas que nuestros ancestros quisieran recordar. Hablando de nuestros ancestros, no sé si ustedes tengan idea de nuestro árbol generacional, si han oído de eso. Una de mis hermanas está empapada con ese tema. Ella hace árboles generacionales y con ese lo que hace es que empieza a indagar sobre nuestros ancestros, tanto enfermedades como padecimientos como comportamientos que nos afectan a nosotros en la actualidad. Por decirles, ¿por qué soy tan desconfiada? ¿Por qué trato de siempre regresar y cerrar las puertas?
cuando me puse a investigar sobre mi árbol generacional, le pedí a mi hermana que me ayudara y ahí salió que mi abuela, por decirle, era muy desconfiada como yo y siempre dudaba de que si había cerrado o no la puerta, por decir, es algo que traemos ya por muchos años en nuestro DNA. ¿Por qué somos celosos o por qué tenemos cierto comportamiento? Viene de generaciones en generaciones. Como nuestra casa, nuestra familia, los matriarcados siempre han sido poderosos. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre, fueron matriarcados. Siempre tuvieron la mala suerte de que o se murió el esposo, como mi abuelo se murió. Mi abuela solamente tenía 40 años y tenía 10 hijos que crear, que mantener y educar. Y mi abuelo se murió a los 40 años, dejándole a ella toda la carga, por lo que generacionalmente traemos eso de que los hombres nos dejan. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Pues de ahí. Por eso en nuestro inconsciente a veces sucede que sentimos que no podemos confiar en los hombres. Entonces, el trabajo de esto, de entender tu árbol generacional, consiste en entender que no pasa eso. Yo tengo un marido, el que es muy responsable de la parte que le corresponde, como educar y tener a nuestros hijos. Siempre él está al tanto de la condición en que estoy yo y mis hijos. Ya no tengo esa herencia de no confiar en los hombres, puesto que mi esposo rompió la cadena. Mis sobrinos, mis hijos, ahora ellos son hombres responsables que les gusta estar ahí para sus esposas y estar ahí para sus hijos. Se rompió la cadena de abandono, porque del lado de mi padre también mi abuelo abandonó a mi abuela y entonces nos heredó la creencia de nuestra abuela, que era no confiar en los hombres, porque los hombres abandonan, no podemos confiar en nuestras parejas, y no los hombres, nuestras parejas abandonan y no ayudan en el crecimiento de la familia. Pero si hacemos esto del árbol generacional, vamos a entender de dónde viene, entender la situación, por decir, qué motivó a mi abuelo a irse o qué motivó a mi padre a irse y dejarnos. Y para entender que no todos los hombres son iguales, no porque mi padre me abandonó significa que no puedo tener yo la confianza de tener una pareja en la que yo pueda confiar. Les recomiendo muchísimo esto del árbol generacional. Les voy a poner abajo la dirección de correo con quien se pueden comunicar con mi hermana. Ellas hacen talleres de todo lo que es la bioneuroemoción y los árboles generacionales. Se los recomiendo. Ahora que estamos con el Día de Muertos y aprendiendo de nuestros ancestros, aprendamos de ellos y seamos felices. Aprendamos a confiar en nosotros mismos y a confiar en nuestras parejas. Gracias por acompañarme. Suscríbanse, por favor. Y denme sus comentarios, me alenta mucho saber que me están viendo mis videos. Gracias. Les mando un beso. Hi. Hi. Good morning.